Bueno, ya la voy a ir. Sí, interrumpo el himno, que es una belleza. Porque tengo en línea, creo, a María Teresa Andrueto, la Tere, mi invitada de hoy. Así, ¿Estás ahí, María Teresa? así es. Aquí estoy, Mempo. Tere, Un saludo querida. cariñoso para vos y la audiencia. Gracias, querida. Miren ustedes la tonada cordobesa preciosa que tiene la Tere Andrueto, la popular Tere Andrueto, que es una amiga, es una colega, una gran escritora, de las más valiosas y originales escritoras argentinas, y que se llama, además, igual que mi Epa. mamá, María Teresa, lo cual para mí es muy importante. Bueno, la Tere es autora, déjenme que la presente, es autora de una obra valiosísima. Ella ha trabajado y trabaja la construcción de la identidad individual y social en Argentina, las secuelas de la dictadura, el universo femenino. Es creadora de Aldao, que es un pueblo ficticio de asombros. Tiene ella una larga y reconocida, laureada obra de la llamada literatura infantil, o sea, para niños y niñas. Así que, bueno, aprovechar tu sabiduría el día de hoy. Quiero agregar porque tenemos el tiempo acá siempre limitado. La primera pregunta para hacerte, ¿vos dirías que la democracia en la Argentina ha retrocedido, está en peligro o es una exageración? Y bueno, tenemos una democracia precaria en el sentido de que, bueno, votamos cada 4 años o votamos en determinadas ocasiones, pero parece que el ejercicio democrático es mucho más que eso y no siempre se lleva adelante, ¿no? Yo creo que desde la recuperación democrática ahora hemos tenido altos y bajos si uno lo mira más allá de las elecciones, ¿no? Como yo entiendo la vida democrática, la participación popular tan importante, bueno, se da en ciertos momentos, ahora por ejemplo lo que está pasando con el pueblo de Jujuy, pero digamos hay zonas sociales adormecidas, me parece, de bajo ejercicio democrático. Sí, yo coincido plenamente con eso. Efectivamente, el ejemplo que pones de Jujuy es tremendo, realmente es tremendo. Es un ejemplo ejemplar, valga la redundancia. Y es Sí, tanto intelectual consciente como vos sos, y a tu modo también, vos sos una militante también de esto. ¿Vos creés que la Argentina, vos a mí dirías? siempre me ha interesado, siempre me ha interesado la vida política en un sentido vasto, amplio, que excede las cuestiones partidarias, en el sentido de tener una mirada sobre lo público, ¿no? Sobre lo colectivo, sobre lo de todos. Entonces, eso ha sucedido para mí de distintas maneras en distintos momentos de mi vida, ¿no? En algún momento he tenido una militancia así más, cuando era muy joven, una militancia en la izquierda, más orgánica, digamos, y luego de otras maneras, pero pues, sabes que en esto que también nos une, la construcción de electores, el trabajo por una sociedad electora, yo he trabajado leyendo, por ejemplo, o trabajando lectura con jóvenes encarcelados, con mujeres en barrios, con niños, con jóvenes, y eso me parece también a mí un modo de intervención política. Incluso lo que hago en unas columnas radiales que hago, la del viernes pasado fue sobre Jujuy, justamente, que salen en la radio de la universidad aquí, y bueno, donde La Universidad Nacional de Córdoba. de cierto modo opino, digamos, sobre lo social. Bueno, vos decías la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, perdón, sí, la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros los cordobeses creemos que todo es Córdoba. Es muy bueno. Ese es un sinceramiento espectacular de tu parte. Habla muy bien de vos, porque sí, en general los no cordobeses pensamos eso con todo lo que queremos a Córdoba y a los cordobeses y cordobesas. Bueno, me parece que esto que estás diciendo es muy importante porque me parece que el cuidado, no solo la distribución de ingresos, el cuidado de la riqueza, de los modelos productivos, el respeto a la dimensión Sí. ambiental, todo eso está también en la literatura. Y yo, que trabajo igual que vos, somos en ese sentido colegas, Sí. coleguísimos, Sí, sí. podemos verlo
cómo de alguna manera, bueno, modesta, pero incidimos, ayudamos a pensar a las nuevas generaciones. Y además trabajar con chicos en lo que llaman la literatura infantil es una gloria, ¿no? Es un privilegio que uno tiene, un regalo de la vida, ¿no? Sí, y que a través de la lectura, personas en formación, como niños y jóvenes, o también adultos, podamos estar más conscientes del lugar donde vivimos, de las condiciones de vida de nuestra sociedad, siempre pensando que una sociedad más igualitaria, no voy a decir totalmente igualitaria, porque ya sabemos que eso, bueno, lamentablemente es imposible, pero sí una sociedad más igualitaria, mucho más igualitaria de la que tenemos, con mejor distribución de ingresos y de recursos de todo orden, no solamente los ingresos económicos y de presencia del Estado en todo el territorio, da una sociedad menos violenta, da una sociedad más feliz, digamos, en el sentido, si a uno le gusta vivir en un mundo donde no les dé vergüenza salir a cenar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece claro. que una sociedad así es una sociedad que acentúa derechos, que da derechos, que los expande y que expande los recursos para todos con una distribución mejor. Es una sociedad mejor no solo para los que hoy no pueden tener esos derechos, sino para todos, incluso para los sectores más beneficiados de la sociedad, porque daría Y más egoístas sí, también. una sociedad mejor. Esa es la lucha desde Bueno, que ¿y qué somos te podría, jóvenes, ¿no? ¿Qué te parece que podríamos proponer, hacer? Vos que sos una hacedora, una luchadora, ¿qué sugerirías así modestamente hoy desde esta radio, desde este programa modestísimo? ¿Qué sugerirías desde el campo intelectual para contribuir, para estimular a que quienes nos escuchan, a que, bueno, el pueblo argentino que pueda llegar a escuchar o difundir estas cosas, para contribuir a que votemos mejor y tengamos un país mejor? ¿Qué sugeriría, así de primera? Y bueno, una de las cosas centrales es, me parece que engloba a todas las otras, es una presencia cada vez mayor del Estado para poder equipar, porque si no es el Estado el que regula, si lo dejamos liberado Claro. a la oferta, a la demanda, a las cuestiones puramente de mercado, no vamos a avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Entonces, bueno, el Estado tiene que estar ahí en los lugares, está en ciertos lugares, pero tiene que incrementarse esa posibilidad. Y una de las cosas centrales es la recuperación o la no cesión de los recursos naturales y el desarrollo de la industria nacional. Mira, hace unos meses estuve en una ida a Buenos Aires, fui a ver una muestra que se llama, no sé si estará todavía en el Malba, que se llama Del Cielo a Casa, y que es una muestra sobre los años, décadas entre los años 50 y 70, más o menos, y hay es una muestra de una cantidad de cosas que se fabricaban en la Que se Argentina, que hacían eran en la industria Argentina, nacional, y que se han claro. perdido, ¿no? Desde motocicletas hasta Sí, sí, secadores de sí. pelo, Vos pero sabés, cantidades de cosas. Y uno es podía ver la extraordinario muestra eso. como una expresión de nostalgia, pero yo al recorrerla todo el tiempo me decía, esto se hacía acá, en esto trabajaban personas de mi país, en esto Claro, se conseguía claro. y se compraba de un modo más económico que algo importado, ¿no? Eso y Y los había un recursos, las orgullo, cuestiones la industria sí. argentina era un sello de orgullo, de sentimiento de realmente de algo nacional y también nacional y Claro. popular. Ahora, esto mismo, Tere, me parece que hoy en día es un indicador también y un señalamiento importante porque estamos en vísperas de elecciones. Es decir, Sí. para votar y tener un país mejor, fíjate que nosotros, que en la coalición Paz, Democracia y Sí. Soberanía, que es la que yo encabezo y que estamos trabajando
fuertemente en todo el país. Sí, y donde esto que digo es central, ¿no? Exacto, y estamos proponiendo eso, y también estamos, es casi romántico e idealista, pero bueno, lo es. Nosotros decimos que hay que recuperar el orgullo del sello Industria Argentina, porque eso significa trabajo, significa, significa decencia, significa esfuerzo, y significa lo mejor que ha tenido nuestro pueblo y que puede volver, debe de volver a tenerlo, ¿verdad? Y como todo tiene que ver con todo, cuando esa industria fue más fuerte en el país, no una industria de armado de elementos que vienen de afuera, sino una industria donde se generó aquí bueno, autos y una cantidad de otras cosas, estamos hablando de, bueno, de la industria nacional que gestó el peronismo o que se empezó a desarrollar fuertemente durante el peronismo, el primer peronismo. Eso iba equiparado y fue equiparado en los años 60, en los años 70 incluso, con una educación técnica a manos de cualquiera pública del Estado, donde se formó personas que, yo tengo amigos que han hecho escuelas industriales y que han trabajado coordinando equipos en fábricas, una calidad de trabajo técnico impresionante, sí. Articulada con la recuperación de la industria, articulada con los trenes, por ejemplo, para traslado de materiales. O sea que cuando uno mueve una pieza y la recoloca en el corazón de una nación, de un país, se reacomodan o vemos la necesidad de reacomodar en ese sentido a muchas otras piezas, ¿no? Sí, por eso fue que nuestra generación, pero también claro, las generaciones anteriores, sentíamos ese orgullo que estaba, de alguna manera, estaba bajo la piel, ¿no? Éramos un país que hacía cosas, que se autoabastecía tecnológicamente, que tenía las grandes de lo que eran las escuelas industriales, que después fueron la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que yo la verdad es que no sé cómo está ahora funcionando, rindiendo. Creo que bien, espero que bien. Sí, sí, pero también, y hay una incentivación de las escuelas industriales que todavía no alcanza la potencia que tuvo décadas atrás, previos a la dictadura, todos, ¿no? Porque también hay lo que hay que ver. Bueno, parte de todo, es que, claro, de todo es toda la destrucción de la industria nacional que hizo la dictadura y todo lo que después se continuó por otros medios en los años 90 y durante el macrismo. Y que también me gustaría cerrar con esto, ya estamos con poco tiempo, me gustaría cerrar diciendo que esto que vos decís, además, desgraciadamente, se ha continuado hasta nuestros días, en la prédica de sectores, yo los llamo cipayos, sectores antinacionales, sectores realmente que prefieren todo lo extranjero y que de alguna manera han contribuido a que hoy la Argentina sea un país colonial, sea un país otra vez subvisitado, parece mentira. Porque como, en este sentido, claro, porque hemos retrocedido 200 años, es tremendo. Así es, porque como en otros aspectos está lo que a veces, lo que se cede y lo que se deja hacer y mirando para otro lado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la pérdida de identidad en ese sentido, porque una identidad está hecha no solo del sentimiento de sus habitantes, sino que eso está en consonancia con la capacidad propia de un país. Y nuestro país tiene enormes recursos que, digamos, en manos del Estado Nacional o en la combinación entre el Estado Nacional e industrias nacionales o proyectos privados nacionales, puede conservar enorme cantidad de recursos, bueno, desde está, ríos, vos que has trabajado, trabajas tanto sobre el Paraná, desde ríos hasta el litio, bueno, y muchos otros recursos, y también muchos recursos humanos, mucha capacidad humana, porque la universidad pública gratuita, que es tradición y orgullo en este país, formó desde hace muchas décadas mucha gente.
esta gente formó a otras, y la verdad que la capacidad y la creatividad de nuestra sociedad es grande. Entonces, no se explica este deterioro si no es así por es, la cesión de nuestros recursos. Bueno, Teresita, tengo que despedirte, estamos ya sobre el final del programa, te mando un beso enorme, un abrazo de siempre, te agradezco. Un abrazo para vos y un saludo para la audiencia, Mempo, gracias por la invitación. Y te agradezco mucho tus conceptos, tu decencia, tu ejemplo, vos sos una mujer ejemplar y una escritora, aparte de una gran escritora, sos una persona ejemplar. Te respeto, no, te admiro, te quiero y te mando un enorme abrazo. Gracias, Tere. Fuerte abrazo. Gracias, Tere. Chau, chau.